Hola a todos, buen tiempo, buen presente, buena presencia. Estamos en la luna llena de Cáncer, luna que significa la mente, que refleja el sol, sol del alma, y que se proyecta sobre nuestra personalidad, que es como nuestra tierra. El sol, la luna y la tierra ahora alineadas en esta preciosa oportunidad para construir aquello que nos propone el pensamiento semilla de la luna llena de Cáncer. Construyo una casa iluminada y moro en ella. Y si hacemos de la tierra nuestra morada, la casa iluminada que todos necesitamos, aquella casa donde todos los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, el vacío, se unifican dentro de una gran corriente de conciencia. Corriente de conciencia que en Cáncer y en esta época del solsticio es una corriente de buena voluntad, es una corriente de invocación de todas las fuerzas que confluyen para que la voluntad, el plan, el propósito se realice sobre la Tierra, de todas esas fuerzas que confluyen para que nosotros podamos construir un cauce de amor inteligente y en torno de ese cauce podamos generar una gran corriente que se vaya proyectando hacia el propósito de una nueva humanidad, para que nosotros podamos ascender a ese orbital de la conciencia que todos necesitamos, para que seamos todos el cambio que el mundo necesita, para que más allá de nuestras diferencias encontremos aquello que nos reúne genuinamente en torno de un propósito común, del bien común, para que podamos construir una nueva cultura de relaciones en el plano de la política, en el plano de la salud y de la educación, en el plano del arte, de la filosofía, de la ciencia, de la economía, para que entre todos podamos construir ese nuevo contrato social donde equilibremos armónicamente los derechos y los deberes, para que nuestra vida sea una vida buena, una vida bella y una vida verdadera, y en ese sentido podamos conectar la voluntad, el amor y la inteligencia como las tres grandes potencias del alma humana y desplegar el plan de la vida. He ahí que tenemos esa oportunidad, más allá de la pandemia, más allá de las diferencias y de las heridas que hemos ido sanando ya en la escala planetaria. Qué bueno que nos sanemos entre todos, qué bueno que asumamos la responsabilidad de la salud nuestra y la salud del planeta y la salud de la economía entre todos. Por eso estamos cordialmente invitados a esta meditación, para que sanándonos sanemos la tierra, para que sanándonos podamos conectar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestros pensamientos, construir una personalidad que nos lleve a la realización, porque es el instrumento de la luz del alma, y así vivamos en aquello que nos merecemos, en el espacio-tiempo que todos añoramos, una casa iluminada, la casa del cuerpo, la casa de nuestras emociones, la casa de nuestras familias, de nuestras relaciones humanas, la casa de este planeta, para que la Tierra sea la casa de todos. Así que vamos a comenzar la meditación. Colocamos las manos en el mudra de la libertad. El mudra es como un sello cuando nosotros generamos este movimiento delante del cuarto centro. Estamos contribuyendo a liberar la mejor de las energías de nuestro corazón, allí donde se incuban las energías de la buena voluntad. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro entorno, de nuestra respiración, de nuestro centro, nuestro corazón. Cerramos los ojos, observamos nuestra respiración, que es lenta, profunda, rítmica.
la pausa inspiratoria, la pausa expiratoria. Sentimos nuestro corazón, el pulso de nuestro corazón mientras respiramos lenta, profunda y pausadamente. Sentimos nuestra lengua. Inducimos así una respuesta vagal de relajación, llevando la lengua en su quietud al piso de la boca. Dejamos que se relaje. Sentimos su humedad. Proyectamos la conciencia firme a la luz del entrecejo, un punto de luz radiante entre las dos cejas, como si lo pudiéramos contemplar desde allí. Observamos nuestro cuerpo, el espacio que habita nuestro cuerpo, el vacío del que en cada instante está emergiendo nuestro cuerpo. Imaginamos vívidamente por unos instantes que nuestro cuerpo, ese cuerpo que emerge del vacío y del silencio, es un campo de energía. Es un campo de energía iluminado, ríos de luz que se proyectan a través de las arterias, de los nervios, de todos los canales de energía que recorren el cuerpo y que rodean el cuerpo. Puntos nodales donde se entrecruzan todos esos ríos de energía y de conciencia que interpenetran nuestro cuerpo y se extienden más allá de nuestro cuerpo en un campo de energía iluminado. Imaginamos también esas energías en movimiento que llamamos nuestras emociones. Energía en movimiento. Un caleidoscopio de luz que se va ordenando, nuestros miedos convertidos ahora en serenidad, confianza, prudencia, un sentimiento profundo de seguridad. Nuestras iras, nuestros resentimientos y amarguras convertidas ahora y ascendidas hacia una corriente de identidad, de autenticidad, de firmeza, de equilibrio. Nuestros anhelos, nuestras compulsiones, nuestras obsesiones convertidas en un torrente de devoción y de consagración. Y sentimos que desde el centro del corazón, como una corriente iluminada, la levedad, la gratuidad, la gracia, el contento de vivir en nosotros, de estar naciendo siempre, renovados desde el centro y experimentando ese sentimiento de alegría y de comunión, experimentamos una corriente ascendente desde el corazón que va conectando nuestro campo emocional hacia la cabeza, que representa nuestro campo mental. Así la tierra de nuestro cuerpo y de nuestras emociones se va uniendo en este momento de la luna llena al cielo de la mente.
Sentimos también que nuestra mente es un campo ordenado, iluminado, donde nuestros pensamientos tienen sus raíces profundas y son los frutos de esa tierra profunda del mundo de las ideas, de los arquetipos, del inconsciente colectivo. Y así sentimos que podemos unir todo nuestro cuerpo, nuestra tierra, nuestro campo de energía, nuestro campo emocional, nuestro campo mental, en una ciudad iluminada, nuestra personalidad integrada. Habitamos en la casa iluminada de nuestra personalidad. Sentimos que durante toda nuestra vida, durante todas nuestras vidas, esta gran corriente de vida que se conjuga en el presente, nosotros hemos construido desde la biología el temperamento, hemos ido construyendo la obra de arte de nuestro carácter, que construimos la casa iluminada de un buen carácter, con una visión del mundo que parte de nuestro interior y que nos permite ver un mundo real y realizar el mundo adentro, con la capacidad de escuchar el mundo y de resonar con él, con la capacidad de recrear el mundo adentro y así desde un buen carácter que implica una correcta visión, una correcta escucha y una correcta palabra. Nos alineamos y proyectamos las energías de nuestro campo físico, nuestro campo emocional, nuestro campo mental, nuestra personalidad integrada, y la vamos conectando como si ahora conectáramos la tierra de nuestro cuerpo físico y emocional, la luna que refleja el sol del alma en nuestra mente, y el alma como el sol en su cenit, el alma que somos. Vamos ascendiendo y desde el alma imaginamos que podemos contemplar la belleza del plano y el programa de esa casa iluminada, desplegada en todos los niveles de nuestra conciencia, en nuestro campo físico, emocional y mental, integrados en la casa de nuestra personalidad, ahora iluminada por el alma. Sentimos que somos el alma, que somos esa quinta esencia de todos los elementos que hemos ido ascendiendo a través de la tierra, el agua, el fuego y el aire, y nos conectamos al vacío, el éter, el elemento de la conciencia que los integra a todos, y que esa quinta esencia es en nosotros el alma. Sentimos que nuestro corazón, la chispa del corazón, como una llama de amor viva, va ascendiendo, y en ese fuego ardiente aspiración y de buena voluntad consagramos lo mejor de nosotros, proyectando el amor y la inteligencia como una corriente viva que se va conjugando a la voluntad del alma, al propósito del alma. Como gotas de un solo océano, como chispas de una sola llama, vamos uniéndonos en esta luna llena de cáncer al océano del alma humana, al océano del inconsciente colectivo, al océano de todas esas fuerzas colectivas que fueron ascendiendo desde la manada y la bandada para poder acceder a la conciencia humana reflexiva. Nos unimos como almas y sentimos que el alma de todos los seres humanos, de todas las razas, culturas y condiciones, se van uniendo a esa gran vanguardia, esa quinta esencia del alma humana que florece en todos aquellos que sirven el plan de la vida sin ninguna condición, aquellos que sirven el bien común, aquellos que sirven la salud, la cultura, la educación, el florecer del plan del Creador para la humanidad y para toda la tierra.
aquellos que sirven todos los reinos de la naturaleza desde sus altas instancias, sentimos que nos podemos unir con esa corriente maravillosa de inteligencia iluminada del reino dévico o el reino angélico, y que con la humanidad y el reino angélico formamos una sola corriente de amor, inteligencia integrada que se va proyectando a un gran corazón de luz que llamamos la jerarquía planetaria, la gran fraternidad. Todos aquellos que precedieron nuestros pasos en la evolución hacia la luz, hacia el amor, aquellos que interpretan, que reciben el plan de luz y de amor del Creador y lo proyectan a través de todos los grupos de servidores del mundo hacia la humanidad, nos unimos así a esa gran instancia de amor total, de amor incondicional, que es esa gran fraternidad. Todos los maestros de sabiduría, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las condiciones, que dirigen desde el plano interior e inspiran todos nuestros movimientos en este proceso de expansión colectiva de la conciencia que vive en estos instantes la humanidad. Sentimos desde allí como si fuéramos células de ese gran centro de luz y de amor que llamamos la jerarquía planetaria. Sentimos desde allí que estamos integrados, que toda la naturaleza es una gran corriente de conciencia que se va expandiendo, y en la medida que se expande se libera, y en la medida en que se libera se va haciendo más ordenada, más bella, más interdependiente para reflejar la belleza del plan del Creador. Unidos a esa gran instancia de luz, visualizamos de nuevo el ascenso de las energías de nuestro corazón a través de la cabeza hacia el alma, desde el alma individual al alma grupal, a ese gran corazón del grupo de servidores y sanadores del mundo, a todos aquellos que sirven en el plano de todas las grandes corrientes de actividades humanas, el de la política, el de la educación, el de la visión del mundo y la cultura, el del arte, el de la ciencia, el de la religión, el de la economía, todas esas siete grandes corrientes que forman el arco iris de la actividad humana. Y desde allí visualizamos, desde el corazón del grupo de servidores del mundo, la conexión en esta luna llena de Cáncer con el gran ashram, el ashram de amor, sabiduría. Permanecemos en silencio, atentos al corazón de ese gran centro de todo amor, el Cristo, el Señor de ángeles y de evas. Nos conectamos a la luz crística, nos conectamos a la luz búdica, el amor y la luz integrados como una gran corriente que ahora se alinean con nuestra presencia en la periferia, como si pudiéramos contemplar la invocación desde el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala. Imaginamos que esta gran tierra es una casa iluminada, habitada por un gran ser vivo del que nosotros somos células. Imaginamos vívidamente que hay un centro de la voluntad, Shambhala, el lugar de la voluntad de Dios, que hay un centro de amor para el planeta, la gran fraternidad, y que hay un centro de inteligencia activa. Todos nosotros, como seres humanos, ahora constituimos células de un solo centro de luz y de inteligencia activa que proyecta las energías del amor y la voluntad a través de todos los centros de actividad, los puntos nodales en el planeta, hacia la misma humanidad y hacia todos los reinos de la naturaleza. Permanecemos en silencio, expectantes, sintiendo las energías entrantes, conscientes de ese gran proceso de expansión de la conciencia
del mismo habitante de la Tierra, el que denominan los antiguos el Logos planetario, ese hombre, esa humanidad celeste que vive en el cuerpo de la Tierra, y así visualizamos las energías descendentes desde el Logos solar, desde el zodíaco, desde Cáncer, desde las constelaciones extrasistémicas, desde Sirio, una corriente de amor, desde las Pléyades, una corriente de inteligencia espiritual, desde la Osa Mayor, una corriente de voluntad. Esas tres grandes corrientes se unen al lugar donde la voluntad de Dios es conocida, Shambhala, el Sanat Kumara. Desde allí a la gran fraternidad, a través del Buda hacia el Cristo, desde el Cristo hacia todo el reino angélico, hacia todo el reino humano y a partir de la humanidad, a todas las actividades humanas y a todos los reinos de la naturaleza. Imaginamos vívidamente esa gran corriente de la que somos parte, esa gran casa iluminada del sistema solar que ilumina la casa del planeta, la energía de la voluntad unida a la del amor, la inteligencia activa que se proyecta sobre el corazón del grupo de servidores del mundo, y desde el grupo de servidores del mundo se proyecta hacia toda la humanidad redes de luz, ríos de luz, las montañas nevadas, las aguas ahora purificadas por esa vibración luminosa del plan de amor y de luz del Creador, conectando el norte, el sur, el oriente, el occidente, disolviendo las fronteras artificiales, disolviendo las injusticias y las enormes diferencias, creando esa casa iluminada, el paraíso que se revela, el paraíso en el que vivimos, el paraíso que es la Tierra, con todas las fuerzas vivas de la naturaleza iluminadas y concentradas desde el reino mineral a través de la savia del reino vegetal que florece y florece ofrendándose para todos los reinos de la naturaleza, para el reino animal, para el reino humano. Visualizamos cómo todo ese plan de luz y de amor se va precipitando desde el alma grupal, se conecta a través del alma grupal a nuestra alma individual. Sentimos de nuevo que somos el alma, las chispas de esa llama de amor viva que constituye el alma humana, que intuimos ahora en Cáncer, el reflejo del plan solar se proyecta a través de la luna llena, que representa nuestra mente, y nuestra mente se une a través de nuestro cuerpo. La luz del plan es reflejada a través de las aguas transparentes de nuestras emociones en calma, a nuestro cuerpo físico, a nuestro campo de energía, a nuestro propio corazón. Sentimos la vibración de todos esos centros luminosos que se va proyectando a través del alma, a nuestro séptimo centro, a la glándula pineal. Se ilumina el campo neuronal como el cielo estrellado. Dentro de nosotros sentimos que el universo es interior. Proyectamos esa luz interior del universo desde la cabeza hasta nuestro corazón. Visualizamos como un zodíaco interior expandirse en nosotros, ese loto de 12 pétalos en azul índigo del corazón. Proyectamos la luz del corazón, la conectamos hacia la frente y desde la frente, en el entrecejo visualizamos vívidamente la belleza del plan de la vida en la casa iluminada que todos habitamos. Y desde allí, uniendo de nuevo la casa iluminada en nuestro cuerpo físico, la casa, la hermosa casa de nuestras emociones ahora en paz, en calma, la casa de nuestra mente serena conectada a la mente superior. Desde allí
proyectamos la mente firme a la luz del entrecejo, unimos la personalidad al alma y llevamos las energías de la personalidad, de todos nuestros campos de conciencia y la energía del alma, visualizando, imaginando vividamente una estrella de 5 puntas delante de la frente. Nos conectamos desde allí a todo este plan de luz y de amor. Ofrendamos nuestra inteligencia, ofrendamos nuestra voluntad de bien, toda nuestra buena voluntad, nuestros mejores deseos, nuestras más nobles aspiraciones, y la vamos ofrendando a ese plan de luz y de amor mientras entre todos vamos conscientemente, como si lo pronunciáramos desde el alma, como si nuestras palabras fueran un eco de la eterna voz del silencio, la voz del alma, vamos pronunciando la gran invocación en este Día Mundial de la Gran Invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Ahora sentimos que la humanidad es también una casa iluminada, que reunimos todos los recursos, todos los bienes de la tierra en nuestro corazón, los atesoramos, los sembramos, los enriquecemos como una semilla que libera la luz y que a través de la fraternidad, de la justicia, de la hermandad, de la responsabilidad, de la inclusividad, de la intuición, de la sabiduría, de la búsqueda de la libertad, de todos esos que son los dones del alma, nosotros podemos construir entre todos esa casa iluminada de la humanidad y así acceder a una nueva cultura de relaciones humanas, de relaciones con la naturaleza, en la que podamos generar ese contrato social donde la responsabilidad, la inclusividad y la participatividad sean la plena expresión del alma humana. Para ello vamos a repetir el mantra de unificación. Todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos. Buscamos amar y no odiar. Buscamos servir y no exigir servicio. Buscamos curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor.
que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga a la luz el amor. Que vengan la visión y la revelación internas. Que el porvenir sea revelado. Que la unidad interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas. Que se consolide el amor. Que todos los seres humanos amemos. Llevamos las manos al corazón, al mudra de la oración. Reflexionamos unos instantes sobre nuestra participación para la creación de esta gran corriente de buena voluntad que toda la tierra necesita y que nos permitirá construir una casa iluminada y habitar en ella como hermanos, como hijos de un solo Padre. Como si tuviéramos un faro de luz en la frente, imaginamos vívidamente esas corrientes de la luz, el amor y el poder proyectarse sobre nuestros países, sobre nuestras familias, sobre nuestros lugares de trabajo, a través de nuestros colegas y las personas que amamos, para generar esa casa iluminada que todos podemos construir. Tomamos conciencia de nuestro entorno, sonreímos de corazón, agradecemos, nos abrazamos desde adentro y sentimos esa gran corriente de fraternidad que ya nos une y nos seguirá uniendo. Muchas gracias a todos.